Hola amigos, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un video más. Mi nombre es Simón Gómez, para quienes no me conocen, y hoy estamos muy emocionados porque hemos llegado, por fin, llegamos a 20.000 suscriptores. Oigan, qué loco, en menos de un año se han suscrito como 15.000, 14.000 personas a este canal. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias. Como les había comentado, o para quienes no estén al tanto, para celebrar los 20.000 suscriptores, estamos repitiendo una dinámica que hicimos hace un par de meses, en la cual les solicité que me enviaran por privado a través de nuestro grupo de Telegram, si no lo enviaron por privado. Lo siento, pero no va a aparecer en el video. Fotos de sus colecciones de tarjetas débito, crédito y pues si tenían algo más raro por ahí que quisieran incluir. Por ahí vi un par de cositas, pero bueno. Obviamente les solicité que hicieran esto tapando todos sus datos por seguridad y bla. Entonces las tarjetas que no taparan los datos como número de tarjeta, fecha de vencimiento y demás, pues no aparecerán. Tranquilos que si dejaron su nombre en la tarjeta, sí va a aparecer. Eso ya pues fue decisión de ustedes. Recuerden que yo no soy un asesor financiero. Todo lo que diga acá es mi opinión personal. La vez pasada recibimos como 30 fotos, en esta ocasión tenemos como 55, entonces intentaré ir lo más rápido posible porque el video de la vez pasada también duró ahí como bastante tiempo. Entonces vamos a hacer como un barrido rápido por las fotos. También comenten si vieron la suya, qué tal les pareció las de las demás, etc, etc. Vamos a ver qué tal está todo esto. Empezamos por esta, que tenemos una Bancolombia débito. Creo que esta es viejita, aunque es Mastercard, no sé si sea la nueva, no he visto cómo es la nueva Bancolombia débito, pero bueno, débito del BBVA. Esta persona se nota que no le llegó la Dale, pero la quería incluir, entonces mención honorífica. Colpatria Life Miles Platinum, Visa Clásica de Bancolombia, la ANU, la Gold Mastercard y la Gold American Express. Buena colección, muchísimas gracias. Entonces seguimos con la Davivienda débito antigua, me imagino, la Mobi. Bueno, aquí están separados débito y crédito. Mucha gente mandó que ahora tienen la Lulo. Eso es una diferencia con el video anterior. La Rappi débito, débito de vivienda negra, débito Bancolombia, la Dale, Walla, RappiCard, Scotiabank Cashback, esta clásica, sí, clásica crédito, Itaú Gold. Y la de crédito Falabella, esta es la antigua, porque ya es un verde ahí como fosforescente. Muy bien. Banco de Bogotá, me imagino que esta es la digital o la clásica normalita. Itaú Crédito, ¿esto qué es? ¿Esto es platino o gold? Es que no entiendo muy bien por el color de la foto. ¿Ustedes qué dicen? Life Miles clásica de vivienda, la Diners, mucha gente tiene la Diners hoy en día, la Cero Estrés, la Nu. Esta no sé si será la Signature de vivienda o la Platino, creo que es la Signature. Black Falabella, o bueno, como ellos la llaman, la Elite. Bueno, la Gold Itaú, entonces de pronto esta es la Platino. No sé cómo se vea la clásica de Itaú. De pronto esta es la clásica, creo que aquí están las clásicas, ahí como veo cómo lo está organizando. La RappiCard, bueno, esto es una novedad. La G0 de vivienda, también mucha gente ahora tiene la G0 porque ahora es de acceso como para todo el mundo. Ya no es solo para los clientes que da vivienda seleccionó. Y aquí tenemos débitos, sí, las débitos, incluyendo la tarjeta Nequi. Bueno, continuemos que tenemos que ir rápido, amigos, para que no se aburran mucho. Pero en verdad, muchísimas gracias a todos los que participaron. Banco Caja Social, me imagino que estas de acá todas son débitos. Ser Finanza débito, efectivamente. Falabella débito, Banco Meva, bla, bla, bla. Bueno, todas son débito. Absolutamente todas estas son débito. La de Finandina débito, la Rappi, Coin. Uf, pucha, esta persona tiene todo, incluyendo manillas y demás. Wow. Bueno, esta persona mandó dos fotos. Creo que esta persona también nos mandó la colección la vez pasada. No sé qué tanto habrá cambiado. Pero bueno, vemos aquí que no hayamos visto antes. BBVA, Aqua y de resto. Bueno, y todas estas de Colpatria. Rewards. Esta, ¿qué será? Platino, Rewards Light. Si es que si no dicen las de Colpatria, todas tienen como el mismo color. Esta crédito de Colpatria, ¿qué será? Tampoco la conozco. Bueno, la de Éxito no la habíamos visto aparecer el día de hoy. Banco de Bogotá Economía, creo que es esta. También aquí estoy tratando de que ustedes vean si yo sé cuáles son las tarjetas. Obviamente la bueno, esta es la de Falabella que habíamos dicho que la otra que vimos era la viejita. La joven de Bancolombia, no la habíamos visto aparecer todavía por ahí. Continuamos, Banco Up Central, no mucha gente tiene el Banco Up Central, que por ahí tuvimos un video hablando de ellos, muy chistoso. Gold Itaú, Platinum de vivienda, quizás, no lo sé, no estoy muy seguro. La Lulo, como dijimos, por ahí, la Lulo va a aparecer muchas veces, muy bien, muy bien. Sigamos a ver por aquí qué hay distinto. Esta que es, BBVA Visa Electron. ¿Esto todavía existe? ¿Esta tarjeta todavía existe? Por favor, coméntenme
la Lulo, a ver que no hayamos visto por ahí. Un poquito duro el flash por acá. Credencial de Banco Occidente, no mucha gente tiene eso. La Visa Euro Life Miles de la vivienda. Yo conocía la existencia de esta tarjeta, solo que no había visto que alguien la tuviese. Scotiabank, Cencosud, Banco de Occidente otra vez, Latam. Muy bien, cosas distintas en esta colección. A ver qué hay por acá, la más cerca tuya. Banco de Bogotá, Visa, débito, ok. Oh, ¿qué es esto? US Bank, ok, también débito, débitos por acá, la Colpatria viejita que también tuve, la Mastercard joven de Bancolombia viejita, la Catronics, alright, ah, vean, otra vez volvió a aparecer la Euro, pero esta no es Life Miles, y esta es como la versión nueva, ahora solo Visa Euro, ¿será que ya no existe esa alianza? Por aquí nos quisieron mostrar que tienen este celular, alright, muy bien, continuemos. Recuerden, estamos tratando es como de... ¡Oh, vean! Aquí nuestro amigo Inocencio, que incluyó su nombre ahí, tiene 3G0, las de los tres colores. Muy bien. Recuerden que esta tarjeta no tiene cuota de manejo, pero creo, y corríjanme si me equivoco, porque es que hay gente que me ha dicho que le está sacando para luego unificar y tener como una tarjeta más poderosa. Creo que esta tarjeta no tiene unificación de cupos. Creo que ellos lo pensaron desde eso, pero no estoy muy seguro. Habría que revisar, creo que voy a volver a hacer un video de la G0 para anunciar pues que ahora cualquier persona la puede sacar, pero sí, bueno, gracias Inocencio. Severa Collection por acá, a ver, por aquí si hay algo que no hayamos visto, la Cencosud, esta crédito de Comeva, es que la calidad tampoco está muy buena. Uy, ¿qué es esto? Visa Electron y Cetex, crédito y subsidio educativo. Bueno, una que no habíamos visto. Muchísimas gracias. A ver, vean. Dos Brío del Banco de Bogotá. BBVA Compras. Creo que esta es la misma que ya habíamos visto. La Electron. Que ni idea si todavía existe. Y bueno, ya. Estamos para pasar rápido las que no hayamos visto. Aquí la Diners Negra, que no la habíamos visto. Life Miles Signature de Itaú. Tampoco habíamos visto. Visa Infinite de Itaú. Me imagino por el loguito aquí. Muy bien. Alta colección, credencial clásica, la Tampas Gold, muy bien. Todas estas ya las habíamos visto, sin embargo, buena colección, chévere que solo hayan dos de crédito, como sencilla, pero bueno, muchísimas gracias. Bancolombia Gold, todas estas ya las vimos, pero nuevamente, muy buena colección, Falabella débito, todo bien por acá. Me pregunto para las personas que tienen tantas de crédito, ¿cómo están manejando sus temas de cuotas de manejo? Sobre todo cuando las tienen con Bancolombia y cosas así. Aquí nos querían mostrar, creo que estoy sospechando que nos quería mostrar esta persona que está leyendo. Esta Davivienda, ¿cuál es? Creo que es la Débito Maestro Antigua. Pero bueno, buena colección. Ah, la Viva ya había aparecido, no estoy seguro. Pero bueno, la Viva. Ya está como más difícil empezar a ver tarjetas nuevas, pero bueno, esta Banco de Bogotá Platino no había aparecido, por lo menos no lo creo. Entonces, gracias a Manuel por ahí incluir esta Mastercard débito de Itaú, creo que tampoco había aparecido. La 03 ya la habíamos visto, también Visa Signature. Una buena colección, oigan, tienen colecciones bien, bien interesantes ustedes. Mastercard Black de la vivienda, no sé si ya había aparecido, quizás, de pronto. La antigua, la Diners, si ven, mucha Diners. La TAM Gold del Banco de Bogotá, 2 Gold de Itaú. Bueno, chévere. Continuemos. Ah, bueno, esta persona mandó tarjetas de Venezuela. Vean esto, Banesco, Banco de Venezuela, Mercantil. Y de resto, todas son débito aquí en Colombia, si no estoy mal. Sí, efectivamente. Bueno, esperemos que para nuestro amigo acá le aprueben una tarjeta de crédito aquí en Colombia próximamente. No sé, quién sabe, ojalá. Por aquí, BBVA Aqua. No sé si ya había aparecido en este video, pero bueno, por aquí la Aqua Gold. Colta Vivienda normal, no sé si sea Mastercard o Visa. Lo mismo que para la clásica, las Life Miles sí sabemos eso. Pero bueno, chévere. Y por incluir aquí esto, puntos extra. La Nequi no había aparecido hoy. O sea, ya no sé, todo se me mezcla en la cabeza. Esta del Banco de Bogotá, nunca me acuerdo cuál es. Sé que es débito, pero no sé cuál es, no me acuerdo. Sé que ya la he visto anteriormente. La Banco de Bogotá, esta es la digital o la clásica, pero bueno, continuemos.
Visa débito y Visa débito, ¿qué diferencia hay entre estas dos Visa débito más allá del color? ¿Qué hacen? ¿Qué tienen de distinto? Bueno, esta persona vemos que solo tiene colección débito y por ahí varios me escribieron, solo tengo débito. No importa, todo está bien. Gracias, Santiago. Coink, he visto que no mucha gente tiene la Coink. O sea, ya apareció antes en el video, pero no mucha gente la tiene igual que la Nequi. ¿Será que es porque estas las cobran? ¿La Coink la cobran? ¿No eran como 10 mil pesos? Bueno, no me acuerdo si la Coink la cobran, pero la Nequi sí, 19 luquitas o 22 para sacar las dos al tiempo. Complicado. Esta Banco Bogotá Platinum se ve que es como viejita, no tanto por lo que tiene pago sin contacto, pero bueno, está buena, está bueno y nos incluyeron ahí el Priority Pass. ¡Ay, vean! Las Life Miles de Avevillas, la Life Miles Gold de Avevillas, por lo menos. Chévere, esta es nueva. Buena, buenas colecciones, me gustan. La Tampas Crédito Classic, Banco de Bogotá, UNICEF, Visa Débito. ¿Por qué el Banco de Bogotá tiene tantas tarjetas de débito? Oigan. Coink y Lulo. Excelente, muchísimas gracias. Juan José Berrío nos quería mostrar que eran de él. Se quería apropiar de su colección. Avevillas Digital Débito, débitos por este lado. Esta creo que es la única que no habíamos visto. Credencial. Creo que en este video es la primera vez que empezaron a aparecer las credenciales, en el anterior no. La digital del Banco de Bogotá, que es la transparentica, chévere. Bueno, la Life Miles de Avevillas empezaron a aparecer desde el anterior. Mastercard Clásica de Bancolombia. Sí, no, creo que todas estas ya las hemos visto, pero Andrés, muchísimas gracias de todas formas. Chévere que aparezca tu colección también por acá. Lo mismo por acá. Bueno, esta está bien, me gusta esta colección porque está bastante sencilla. Todas débito, una de crédito que es la Rappi, sin cuota manejo. Nada muy estrambótico, buena colección. Ay, esta foto sí me la dejaron bien organizaditas. Dos clásicas, Visa y Mastercard, la débito, la Maestro Antigua de Davivienda. Mucha gente veo con esta. Uy, esta que es Banco Caja Social, débito no la habíamos visto. Listo, chévere, chévere. Me pregunto, ¿qué tantas tarjetas nuevas faltan por aparecer? Ah, vean, otra más, Terpel Gold. Bien, chévere. Muchas gracias. Pucha, la Latam Paz del Banco de Occidente sí que me parece fea para quienes la tienen. ¿Qué tan fea les parece del 1 al 10? Daniel también nos incluye que tiene Priority Pass. Ah, vean, esta no había aparecido todavía, pero creo que esta no es platino. ¿O sí? No sé, es que desde aquí la veo como verdosa, pero no estoy seguro. ¿Será la green? ¿Será la platino? ¿Ustedes qué dicen? Daniel, por favor, déjanos saber cuál es. ¿Y Banco Avevillas esta cuál es? ¿Clásica Mastercard? Me imagino que sí. Ah, vean, aquí una tarjeta Payoneer Mastercard. Además, me imagino que esta es vieja. Payoneer es algo como similar a PayPal, como para no entrar en mucha info ahí. Pero vean, pues, tarjeta Payoneer. Esta no la habíamos visto aún. Por ahí creo que alguien más tiene una de Payoneer. Itaú, creo que esta es la Itaú débito normalita. Por aquí varias crédito. Y bueno, otra persona con Priority Pass. Ah, bueno. Y la Life Miles Signature. Ok, bien, buena colección. A ver qué tenemos por acá. La Diners Negrita Signature Life Miles Priority Pass de Andrés. Andrés, una de las personas que más pendientes ha estado al canal en todo este tiempo. Entonces, Andrés, muchas gracias. La Nu, la Mastercard Black o Elite de Falabella. Y Platino de Life Miles. Me pregunto a Andrés, que vemos que tiene buenas tarjetas, ¿cuándo le van a dar la Infinita? Que nos comente ahí. Continuamos. ¿Qué será esto que dice Aeroplan? Mateo, alcanzo a leer ahí. Mateo, por favor, coméntanos. ¿Qué es eso del Aeroplan? Faltó como lucecita por acá para la Diners. Pero bueno, ahí alcanzamos a ver cuál es. Bueno, está buena esta colección. No veo ninguna que no hayamos visto antes. ¡Ah! Y la Aviatur. Que de esta hablamos hace poquito. La Aviatur Life Miles de Davivienda. Clásica crédito del Banco de Bogotá. Bueno, el resto no veo así como ninguna novedad. Pero chévere. Gracias, Mateo. Esta alguien la mandó como para que hiciéramos un viaje al pasado y me pareció muy chévere. Muchísimas, muchísimas gracias. Vean eso, vean cómo era el logo de Colpatria de horroroso antes. Pasaporte digital, débito, maestro, red multicolor, Cirrus. ¿Qué tal esto? A esto era lo que yo me refería cuando hablaba de que la Diner se ve como una tarjeta ahí como toda vieja. Me parece que tiene como un estilo similar a esto. Banco de Bogotá, la efectiva. Vence, vean la fecha de vencimiento, 97. O sea que esta tarjeta es por ahí del 92, 93, póngale. Juepucha. City Federal Savings, one of America's largest.
Vean, hasta por detrás nos puso cómo se ve. Servibanca nunca ha cambiado el logo. ¡Qué locura! Y títulos Fortuna de Colpatria. Capitalizadora Colpatria. Ya, pues hoy en día que es Scotiabank Colpatria. Pero vean, vencimiento 99. Año 99. ¿Ah? Hágame el favor. Muchísimas, muchísimas gracias a quien nos mandó esto. En este momento no tengo el nombre presente porque pues tengo la mezcla de las fotos de todos ahí. Pero excelente, muchísimas gracias. Ok, aquí la única novedad que veo es la Bancolombia, que sirve para el mío. Pero bueno, chévere colección, sencillita, full bacana. Aquí no veo ninguna novedad, pero esta colección está muy buena porque estoy asumiendo que salvo esta y esta pueden tener cuota de manejo, pero de pronto esta persona ha seguido lo que yo he dicho de que uno puede llamar y decir como, hey, me los quita, y que de pronto a uno le dan con la condición de que haga 3 compras al mes. Si no, para nuestro amigo soldado, porque ahí vemos que desde la guerra nos está mandando eso. Mentira, no sé desde dónde, pero de pronto puede aplicar esa si es que para esta se está pagando cuota manejo. El resto libres de cuota manejo. Muy bien, severo. Estas, a ver qué tal están, que nos mandaron hasta con un marquito todo bello. One Rewards Classic. Bueno, nuevamente ya las habíamos visto. Ah, bueno, de pronto la BBVA Gold no la habíamos visto. Sencilla, pero buena colección. Gracias, Fabián. Ah, bueno, y Fabián también nos manda aparte sus tarjetas de débito. Esta no la habíamos visto. Bueno, en el video anterior creo que sí, Transmetro. Sus tarjetas de débito, otra vez, gracias Fabián. Bueno, por aquí, así como novedades, vemos la American Express Blue, la Green, que no sé si ya había aparecido antes o no por la calidad de la foto. Estaba en Colombia, débito Mastercard, que no sé cuál sea. 2 créditos clásicas Mastercard de Bancolombia de las viejas. La Gold nueva, no, esa no es novedad. Y este Fitness 24/7 Membership Card, gracias por incluirlo. Bastante interesante. ¿Y esto qué es? ¿La Lulo? Me imagino. Sí, esa debe ser la Lulo. Aquí esta persona nos quería mostrar Armando. Señor Armando. Don Armando. Don Armando desde Comoda nos manda que tiene las mejores tarjetas. La Diners, Visa Signature, Mastercard Black, la Zero Stress, Visa Infinite de Itaú y la Mastercard Elite de Falabella. Buena colección. Muy elegante, muy elegante. Aquí la de nuestro amigo William. Nuevamente, bastante sencilla, pero bueno. Buenas tarjetas, la American Express Blue. ¿Saben qué tarjeta no hemos visto por ahí? La American Express Libre. No la hemos visto, sí. Vean, aquí lo que les decía, otra persona que tiene la de Pioneer. Simplemente creo que esta es más nueva. De pronto la anterior se veía un tris más viejita. La Viatour, otra persona que la tiene. No mucha gente la tiene, pero bueno, chévere. Esta en Colombia nunca sé cuál es. Nunca me acuerdo cuál es. Pero creo que es viejita por eso. Creo que por eso es que no la reconozco. Reconozco más las nuevas que las viejitas. Pero bueno, también buena colección ahí. Ah, bueno, aquí ya nos querían mostrar que tenemos la Amex Platinum, la Amex Gold y la Amex Blue. Me pregunto si todas están activas o si ha ido aumentando de categoría con el pasar del tiempo. De todas formas, chévere. ¿Cuál, hijo de madres, es esta? ¿Cuál tarjeta es esta? Ayuda, nunca me acuerdo. De pronto la Mastercard clásica viejita, Mastercard Platinum viejita. Ah, pucha. No lo sé. A ver, creo que esto no había salido todavía. La Advantage. Harold, muchísimas gracias. A ver, creo que esto no había aparecido. Estas One sí habían aparecido, solo que creo que no American Express. Creo que todavía no habían salido de estas. Pero bueno, interesante colección. Interesantes fotos también. Uy. Por aquí también nos querían sorprender. Nos querían ahí deslumbrar. Vean, empecemos por arriba. Priority Pass. Entonces tenemos Amex Platinum, tenemos Visa Infinite, también de Bancolombia, Mastercard Black, o sea, esta persona tiene la tripleta amenazadora de la muerte. Tenemos Itaú Infinite, tenemos Itaú Mastercard Black, tenemos American Express Corporativa, que esto no sé si sea en Colombia o en el exterior, pero también es un tris vieja, no sé qué tan nueva sea esta tarjeta, pero elegante. Tenemos la Rappi, la Nu y aquí tenemos las débito. Por acá, jue madre, esta persona está remontada. O sea, si a esta persona le niegan una entrada a una sala VIP en un aeropuerto, no me pregunto a los demás qué nos espera. Por aquí, ¿qué estaba haciendo? ¿Pelando papa? Mentira. A ver, BBVA Aqua, Itaú Gold. Uy, tiene la tarjeta recargable Happy.
What? La Happy, la recargable Happy, la única e irrepetible Happy. La Cívica también nos quisieron incluir. Entonces asumo que esta persona vive en Medallo. Muy bien, muchas gracias. William, Banco Finandina Gold. No nos habían aparecido estas. Qué chistoso que la Gold del Banco Finandina no sea color Gold. Pero prefiero que no sean Gold. También me gusta mucho que la NU sea morada y sea también categoría Gold. Pero no son doradas feas. En verdad no me gustan las tarjetas doradas. Lo siento para los que les gusta. ¿Qué tenemos por acá? Economía, Clásica, Aqua, Falabella. Ok, bastante bien, bastante bien. Vean, ahí nos puso los títulos. Crédito y débito. Muchísimas gracias. Banco Popular. No habían aparecido, si no estoy mal. Creo que no habían aparecido. Todas las débitos. Sí, ya las hemos visto. Ah, bueno, de pronto esta, ¿no? La Cívica Bancolombia. Pero bueno, chévere. De pronto esta bebida tampoco la habíamos visto. Que ni idea cuál sea. Puede ser una Visa o Mastercard clásica. Pero bueno, muchísimas gracias. Vean esta. Sencillita. Asumo que todas sin cuota de manejo. De pronto esta tiene, pero pues... Nuevamente el truquito por ahí. Creo que esta persona nos quería mostrar que es un artista y que este dibujo lo hizo. Entonces muchísimas gracias por ese fondo tan conmovedor. Pero vean, Mastercard Black de Bancolombia, American Express Gold. Esta Gold puede ser Visa o Mastercard, la verdad no lo sé. La Éxito y la Débito Bancolombia, bien ahí. Chévere esa colección, me gusta que haya una Mastercard Black, severo. Y creo que con esta foto de acá llegamos al final, sí, no pasa más. Pero bueno, todas estas ya las vimos. Nada novedoso así como para cerrar el video. Pero bastante buena. Chévere, me gusta. Para ustedes que ya conocen mi colección, lo único que he añadido nuevo es la Life Miles Signature, de la cual hablaré en un próximo video. En el próximo video ya le hice el unboxing. O sea, el video lo grabé antes de grabar este para hacer el unboxing. Y mostrarles aquí que ahora tengo la Life Miles Signature del Banco de Vivienda. Todavía no la he activado, entonces voy a ir a dirigirme a hacer eso. Y amigos, nos vemos en un próximo video. Recuerden, este video lo vamos a hacer cada vez que cumplamos una nueva meta de 5.000 suscriptores más. Es decir, nos volvemos a ver a los 25.000 suscriptores. Creo que esta meta la estaremos logrando noviembre, diciembre, quizás, si todo sale bien. Pero nada, yo lo anuncio de todas formas para que estén pendientes. Y ya es todo, en verdad, mil y mil gracias por ayudarme a crecer como creador de contenido sobre tarjetas de crédito específicamente. En verdad, estoy disfrutando mucho esta travesía. Y nada, nos vemos a la próxima con un video nuevo. Que bueno, ya saben cuál va a ser. Va a ser el de la Visa Signature Life Miles de Davienda. Chao.